Bienvenidos a nuestro programa de Momento Económico. Hoy vamos a tocar un tema que lo titulamos La economía feminista y sus principales aportaciones. Será un programa muy interesante y pedimos que nos contacten, nos envíen sus comentarios a las direcciones que están apareciendo en su pantalla a todo lo largo del programa. Vamos a darle la bienvenida hoy a dos especialistas en este tema de economía feminista. La economía feminista es una parte de la ciencia económica que está estudiando y dando aportaciones distintas. Yo creo que hay que entender muy bien que la ciencia económica estudia la forma en cómo se organiza los hombres y las mujeres para producir y también para distribuir. Y que un problema el problema de la desigualdad que se presenta es un problema económico. Y este problema económico se tiene que enfrentar y dar distintas respuestas. La economía feminista lo que está haciendo es proponiendo políticas económicas, está proponiendo nuevas formas de la manera en que las mujeres estamos participando en esta economía. Eso es la economía feminista. Y de eso vamos a tratar hoy por parte de dos importantes especialistas. En primer lugar está la maestra Natalia Flores Garrido. Ella es candidata a doctora por la Universidad de Sudáfrica, que es la Universidad de Nelson Mandela, y también ella es docente en la especialidad de el género en la economía, que se da en la división del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Ella también es maestra por parte de Flaxo en Ciencias Sociales y es economista en la licenciatura por la Universidad de Coahuila. Le damos la bienvenida. También vamos a tener de manera virtual a la maestra Violeta Rodríguez del Villar, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas también de la UNAM. Entonces, no sé, podemos tratar de iniciar con nuestra entrevista. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias. Conozco muchos de tus trabajos y sé que son de una alta especialidad y esperamos que tocar este tema nos ayude a entender. La primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué debemos entender por economía feminista? ¿Qué es lo que aporta realmente a la ciencia económica la economía feminista? Ok, pues muchísimas gracias primero, Patricia, por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí hablando sobre este tema, que es el que más me gusta en la vida, yo creo. Bueno, uno de los que más me gustan. Y bueno, es una pregunta muy complicada, ¿qué es la economía feminista? Yo creo que tenemos que entenderla de por dónde parte, ¿no? Y parte de todos estos cuestionamientos muy críticos justamente de la teoría feminista, que empiezan a cuestionar las propias formas de construir conocimiento, ¿no? Desde la epistemología, de cómo construimos el conocimiento científico, qué métodos usamos, a qué le llamamos conocimiento científico, y cómo a partir de este trabajo que empiezan a hacer las epistemólogas feministas y las teóricas feministas, diferentes personas las van adaptando, estos propios cuestionamientos los van llevando a sus disciplinas, ¿no? O sea, si este cuestionamiento general, a qué entendemos como ciencia, cómo construimos el conocimiento, etcétera, ¿cómo estas preguntas podemos hacerlas a la disciplina económica? Entonces, al hacer todos estos cuestionamientos a la disciplina económica, pues nos encontramos con que históricamente la economía ha sido una ciencia sumamente masculinizada. Tú lo sabes, yo lo sé, las colegas, las alumnas lo saben. No solo porque la mayoría de los docentes, de los investigadores, de los teóricos que revisamos son hombres, ¿no? Sino que este encarnamiento de ser hombres ha implicado muchos sesgos en la propia disciplina, ¿no? Así es. O sea, en el tipo de preguntas que se hacen, en los problemas que se abordan, en las metodologías que se usan, ha sido este punto de vista masculino el dominante. Entonces, cuando llegamos las economistas feministas con estos cuestionamientos que vienen más profundo de la propia epistemología, de la teorización feminista,
decimos, bueno, ¿qué implica que la economía haya sido una ciencia tan masculinizada? Y pues lo que implica es esta serie de sesgos que se han señalado, ¿no? Se han señalado como todas o la mayoría de las teorías que estudiamos en economía toman este sujeto económico neutral, que en realidad lo que este sujeto económico neutral hace es que invisibiliza las experiencias y las particularidades de las mujeres, ¿no? Entonces la economía feminista va a señalar esto, pero no solo va a señalar, o sea, no solo es criticar y decir eso tiene un sesgo por esto o esta teoría está sesgada por esto, sino que va a proponer otras maneras de entender la economía, ¿no? Va a decir, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo tendríamos que reentender la disciplina económica si consideramos como fuente de conocimiento válida las experiencias de las mujeres, ¿no? Las experiencias de las mujeres en el día a día, las experiencias de nuestro trabajo, las experiencias de nuestras identidades. Y justo en buscar esta interacción entre el género, las relaciones de género y el sistema económico en el que vivimos, es lo que nos va a permitir ampliar la disciplina económica. Yo creo que eso es uno de los aportes más importantes que la economía feminista ha hecho, que es que nos ha brindado la posibilidad de tener una disciplina económica más compleja. ¿Más compleja por qué? Porque va a ir metiendo como todas estas preguntas sobre el género, sobre la clase, sobre la raza y sobre cómo estos ejes interactúan en el sistema económico. La economía feminista básicamente tiene que ver con el modelo neoclásico imperante. ¿Por qué se da en este momento esta irrupción de esta nueva propuesta de la economía feminista o con otros modelos más antiguos? Bueno, se me olvidó decir en la pregunta anterior, pero lo digo en esta. Perfecto. Que la economía feminista sí es toma como punto de partida esta crítica, ¿no?, a la disciplina, pero dentro de la economía feminista hay muchas posturas y muchos puntos de vista, muchas vertientes, ¿no? Hay algunas que pueden estar más cercanas a cierta escuela del pensamiento y otras que no. Yo he visto que en algunos textos sobre economía feminista o discusiones se plantea una diferencia entre lo que llaman economía feminista y economía de género. Así es. Entonces van a decir la economía feminista es esta que busca transformar todo el sistema económico. Y la economía de género sería la que nada más incorpora la variable de género, que en realidad le incorpora la variable de sexo, ¿no? De sexo. Las diferencias entre hombres y mujeres, y vamos a ver las brechas, y vamos a ver simplemente los datos desagregados, ¿no? Yo creo que para mí, en lo personal, esta distinción entre economía feminista y economía de género es muy superficial, porque la categoría de género que parte de la teorización feminista es muy compleja y es muy política. O sea, las teóricas feministas van a inventar esta categoría de género y la van a empezar a desarrollar precisamente para entender esa historicidad en nuestras identidades como hombres, como mujeres, como personas no binarias, como esa historicidad sexogenérica, ¿no? ¿Cómo se constituyen estas relaciones de poder, estas identidades? ¿Cómo se reproducen en el tiempo? ¿Cómo cambian? Etcétera. Y para entender todo esto, usan el concepto de género. Entonces, que ahora en la economía digan economía es economía de género solo porque desagrega los datos, creo que es una sobresimplificación de la propia categoría. Pero hay quienes sí hacen este tipo de investigaciones desagregadas por sexo, bueno, que le llaman desagregadas por género, no sé. Y en esos enfoques creo que sí predomina cierta postura más cercana al modelo neoclásico, a la teoría neoclásica, ¿no? Porque no es cambiar todos los supuestos de la teoría, ni la forma en que entendemos el sistema, ni la forma como funciona el sistema, sino simplemente añadir mujeres, ¿no? Como dicen también en la economía feminista, hay muchos análisis que es nada más añade mujeres y revuelva, ¿no? Como si fuera una receta que solo la agregas como un ingrediente más, sin ir como a profundidad en lo que eso significaría en la propia teorización, ¿no? Entonces, la economía feminista va a haber como varias posturas. Creo que también lo que tiene muy de rico es que dialoga con diferentes escuelas dentro del pensamiento económico, pero que con todas ellas va a tener una relación como muy problemática. De retomar algunas perspectivas, algunos conceptos, pero también de criticarlos y de proponer otros.
Por ejemplo, yo creo con el marxismo, que también ha habido una relación muy cercana con el marxismo entre la, o sea, cierta vertiente de la economía feminista ha sido muy cercana al marxismo, porque el marxismo te permite entender ciertas cosas, entender cómo funcionan ciertas relaciones de poder, pero no ha teorizado todo. Entonces, por ejemplo, en épocas recientes, en años recientes, ha habido un resurgimiento muy importante del concepto de reproducción social, ¿no? Entonces han surgido estas teorías que se llaman las nuevas teorías sobre la reproducción social, con autoras como Titi Bhattacharya, como Lisa Vogel, como hay otras, Nancy Fraser, Susan Ferguson, que por supuesto que retoman parte de la teorización marxista en la reproducción social, en el tema de la reproducción social, pero lo amplían, ¿no? Lo amplían y van a decir qué quiere decir eso y cómo se vincula con la clase. Entonces, creo que sí es importante como saber que hay muchas posturas, pero que todas ellas son muy críticas, incluso de las propias teorías. La realidad, digamos, tratando de entender y meter la realidad a esta, que es la teoría económica, que a veces nos lleva a cuestiones muy abstractas y que no se cumplen, ¿no? Cuestiones como el mercado, el equilibrio, esas cosas, o del empleo. Dime, una aportación de la economía feminista es la visualización del trabajo de cuidado. Es algo que se dice muchísimo. ¿Será la principal? ¿Será por la que se hace más evidente la necesidad de cambiar toda esta estructura de la ciencia económica para meter, valorizar y definir que el trabajo de cuidado sirve a toda la sociedad, a la reproducción y genera un valor enorme para todas las economías? ¿Será esta su principal aportación? Pues yo creo que sí es una de las principales, ¿no? Sí es un parteaguas teorizar sobre el cuidado o la reproducción social. Como dices, también hay conceptos que son muy similares, pero son diferentes, ¿no? Sí, tienen diferentes perspectivas. Yo creo que sí ha sido muy importante, y ha sido muy importante por varias razones, ¿no? Que si puedo nada más comentar algunas. La primera, pues, es precisamente por llamar a todo este tipo de actividades trabajo, ¿no? O sea, como claro, tú sabes y sabemos, en la disciplina económica o en el pensamiento económico más ortodoxo, solo se entiende como trabajo lo que pasa por el mercado, ¿no? Lo que pasa por el mercado laboral, lo que intercambiamos por un salario, por un pago, ¿no? Entonces, todas estas actividades que no pasan en el mercado de trabajo, sino que pasan en los hogares, ¿no? Todas estas actividades como cuidar niños, niñas, cuidar ancianos, cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa, hacer la compra, como toda esta gestión de lo doméstico, que vamos a llamar trabajo doméstico, y de cuidados, pues tradicionalmente no ha sido entendido como trabajo, ¿no? Sino que ha sido entendido como algo que se hace por amor, que es una responsabilidad que una mujer, principalmente las mujeres, ¿no?, demuestren a su familia este tipo de amor a través de estas actividades, como parte de su ser mujer, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la economía feminista dice, bueno, pues estas actividades son trabajo, creo que ya representa una ruptura bastante grande, no solo con el pensamiento patriarcal, digamos, que no le llama trabajo, sino que le llama como actividades que te toca hacer porque eres mujer. Y es una ruptura también con la disciplina, porque entonces estamos ampliando lo económico no solo a lo que pasa en los mercados, sino a lo que pasa fuera del mercado, claro, también. Pero en este caso, el mercado de trabajo, que es el que se reconoce como remunerado, realmente es esta parte que se ve como, en la teoría económica convencional, se ve como neutro. Ajá. ¿Se puede considerar el trabajo femenino remunerado como neutro para la propia teoría económica? ¿Qué propone la economía feminista? Sí, pues no, o sea, yo creo que esta visión de que el mercado de trabajo es neutral, objetivo, etcétera, pues es la que defiende principalmente la economía neoclásica, ¿no? Sabemos que hay otras escuelas de pensamiento que ven el mercado de trabajo como un espacio de relaciones de poder. Bueno, principalmente la economía política, ¿no?, nos va a tratar de explicar cómo ciertas relaciones de poder que existen en la sociedad se replican en el mercado de trabajo, ¿no? Cómo el mercado de trabajo participa activamente en la creación de estas desigualdades y en su reproducción.
Entonces, hablando de la economía feminista, creo que la primera cosa que señalamos es que este mercado, ¿por qué no es neutral, no? Es que este mercado de trabajo, este trabajo remunerado, depende del otro trabajo que estábamos hablando en la pregunta anterior, ¿no? Del trabajo doméstico y de cuidados, que es no remunerado, que es no reconocido como trabajo, que es privatizado, que es feminizado. Y entonces lo que va a pasar es que entre estas esferas, entre el mercado de trabajo y el trabajo doméstico y de cuidados, hay una relación de dependencia, pero también de jerarquía, ¿no? Este sí se reconoce, este no se reconoce. Y en el mercado de trabajo, esa es la primera como gran forma en la que vemos que el mercado de trabajo no es neutral, ¿no? Porque para que una persona pueda participar en el mercado de trabajo, para que pueda salir a vender su fuerza de trabajo, a tener un salario, tiene que haber otra persona que se encargue de todos los cuidados de este trabajador, ¿no? O sea, que le haga la comida, que le cuide a los hijos, que le limpie la casa, que le lave la ropa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya hay de entrada un sesgo. Pero después, en el propio mercado de trabajo, vamos a ver más sesgos, ¿no? Que se replican cuando las mujeres participan en la fuerza de trabajo y entran. Que podría ser la brecha salarial como un indicador fundamental, ¿no? Claro, sí, hay muchísimos indicadores que la economía ha propuesto, ¿no? Como muchos conceptos, como la brecha salarial, decir por qué los hombres ganan más que las mujeres, aunque hagan exactamente el mismo tipo de trabajo. La segregación ocupacional, ¿no? Que en los empleos mejor remunerados, más reconocidos, pues hay una predominancia de hombres y en los que no, pues de mujeres. El techo de cristal, el piso pegajoso, o sea, por qué las mujeres no llegan a las posiciones más elevadas de la jerarquía económica y cómo todo eso va a tener que ver con el género, con estas relaciones de poder, con los prejuicios, con los estereotipos, con lo que pasa fuera del mercado, como estábamos diciendo, con el trabajo de cuidados. Las mujeres que tienen que estar cuidando y trabajar. Porque esa relación no se puede separar, ¿no? Lo que pasa fuera del mercado y lo que pasa en el mercado, o lo que decimos el trabajo de producción y el trabajo de reproducción social, están tan profundamente vinculados que por supuesto que van a afectarse mutuamente. ¿Y esto no pasa con los hombres? Sí, yo creo que también pasa con los hombres. Esto es también una cosa muy importante de mencionar, que en la economía feminista transformadora, ¿no? Uh-huh. Queremos no solo ver el género, sino también la clase, sino también los procesos de racialización, ¿no? Como todos estos ejes que distribuyen el poder de manera injusta y de manera desigual en la sociedad. Entonces, tampoco es decir que los hombres la tienen toda fácil, salen a trabajar y tienen unos salarios altísimos, no viven precariedad ni nada, ¿no? No es decir eso, sino que en el caso de las mujeres hay más obstáculos y en el caso de las mujeres hay más precarización. O sea, es cierto que hombres y mujeres en nuestro mercado laboral tan precarizado, el mexicano, ¿no? Uh-huh. Vivimos esta realidad día a día, pero también es cierto que las mujeres llevan más carga en esto porque no es solo vivir la precariedad en lo que pasa en la esfera de la producción, sino la precariedad en lo que pasa en la esfera de la reproducción, ¿no? O lo que en algún momento se llamó la doble jornada de trabajo, etcétera, etcétera. Claro. Que es una sobrecarga de trabajo para las mujeres y que ahora yo diría es la constante, el constante imperativo de navegar la precarización tanto en la esfera productiva como en la reproductiva. Y esa responsabilidad, por razones históricas, recae en las mujeres, ¿no? Y bueno, también, como decimos, no en todas las mujeres, ¿no? Porque también habrá las mujeres de una clase social más alta, más privilegiada, que son las que están rompiendo el techo de cristal, ¿no? Mientras habremos una mayoría de mujeres que estamos sin derechos laborales, sin acceso a derechos económicos, etcétera. Por eso creo que también es tan importante considerar no solo el género, sino también la clase social y la raza, ¿no? Y la orientación sexual y otros ejes de diferencia. Y eso es el objetivo último de la economía feminista. Una economía, una propuesta transformadora para todos, para una tender hacia la igualdad, digamos, hacia las mejores condiciones económicas para todos, hombres y mujeres, y lograr este equilibrio económico, pero entre todas las personas, ¿no? Que aportamos y que tenemos cierto derecho a la distribución de manera más equitativa. Yo creo que esa es una cosa que la economía feminista, como
Ha estado pasando ya hace un tiempo. Bueno, pues da propuestas muy concretas y se ha avanzado muchísimo. Y vamos a ver también cápsulas con la maestra Violeta Rodríguez del Villar, que habla sobre el presupuesto de género, que es una parte medular para la economía feminista para lograr sus avances, ¿no? Yo creo Claro que que sí. por ahí vamos. Pero entonces, ¿qué podemos decir sobre la principal aportación de la economía feminista para el mercado laboral? ¿Cómo transformar este mercado laboral? ¿Cómo intentar esta incorporación más justa por parte de las mujeres? Bueno, sí, yo creo que hay algunas propuestas, sobre todo de política pública, ¿no? O sea, de decir, se tienen que corregir estos sesgos en los mercados, o sea, se tiene que entrar a regular o a corregir o a tener algún tipo de medida en todos los mercados que componen el sistema económico, ¿no? No solamente en el mercado de trabajo, sino también en el mercado financiero, por ejemplo, en el mercado de bienes y activos, etcétera. Hay que intervenir, ¿no? Y hay que intervenir pues a través del Estado y de la política pública y de la política económica. Pero creo que justo el ampliar la mirada, el decir no solo es el mercado de trabajo, sino también los cuidados y la reproducción social, a lo que nos llevaría es necesariamente a reorganizar todo el sistema, ¿no? Yo creo que una de las principales aportaciones de la economía feminista ha sido también abrir la imaginación, ¿no? Porque tú sabes que como economistas no somos muy creativas ni muy imaginativas, ¿no? Como tiene la disciplina esta característica de ser como hasta muy cuadrada, muy tajante en Sí. lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y lo que te puedes imaginar y lo que no. Y la economía feminista ha hecho preguntas de cómo tendría que ser el sistema, Patricia, si pusiéramos los cuidados en el centro. Si lo que Claro. estuviera en el centro no fuera la producción y la acumulación y el consumo, sino sati la satisfacción de necesidades vitales, dentro de las cuales el trabajo de cuidados es muy importante. ¿Cómo tendríamos que reimaginar toda nuestra vida, todo el sistema, toda la relación entre las familias, el Estado, el mercado, ¿no? Si en vez de que estuviera al centro la producción, como es ahora, que es lo principal y lo que nos organiza, pusiéramos el cuidado, Claro. o lo que decimos la sostenibilidad de la vida, ¿no? Reconocer que todos necesitamos cuidados, desde que nacemos hasta que nos morimos, todos necesitamos cuidados. Visibilizar esto y que todo el trabajo sea un trabajo social de cuidado, creo que ayudaría muchísimo a reformar toda la visión de la sociedad, ¿no? Reconocer esto es muy importante. Bueno, vamos a dar paso a la participación de la maestra Violeta Rodríguez del Villar, que nos habla sobre la importancia y la parte estratégica que es el presupuesto de género en la economía feminista. El presupuesto de género es definido como el instrumento más poderoso con el que cuenta la política económica para convertir a la presupuestación en un proceso que vaya más allá de un ejercicio tecnocrático convencional. Los presupuestos de género surgieron como respuesta al cuestionamiento realizado por la economía feminista a la supuesta neutralidad de la política económica. A mediados de los 90, numerosos estudios mostraron que la política económica tiene la capacidad de transmitir y reproducir las desigualdades de género. Como resultado del hallazgo de que la política económica no es neutral, la mayoría de países occidentales se comprometieron a adoptar el enfoque de género para sus políticas nacionales en el acuerdo y plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995. El presupuesto de género implica reacomodar las prioridades del gobierno para poner en primer lugar el objetivo de eliminar las desigualdades de género. La reorganización de objetivos, acciones y recursos públicos para adoptar la perspectiva de género
se denomina transversalización del presupuesto. La transversalización del presupuesto significa utilizar los recursos de todos los programas de gobierno para implementar acciones positivas que contribuyan a cerrar las brechas de género. El presupuesto transversal es, por consiguiente, el instrumento que utiliza la política económica para llevar a los gobiernos a desplegar su máximo esfuerzo para eliminar la desigualdad y la exclusión de género. El enfoque de género es el precursor del enfoque integral de derechos humanos, reconocido en 1997 por la Organización de las Naciones Unidas como el principal instrumento para eliminar las brechas de derechos humanos. En la Cumbre Mundial de 2005, la mayoría de los países occidentales reconoció que todos los derechos humanos requieren un abordaje transversal, resolviendo por unanimidad integrar los derechos humanos en sus políticas nacionales. Como consecuencia, los países occidentales han ido incorporando el enfoque integral de derechos humanos en sus procesos de planeación, programación y presupuestación. La idea fundamental detrás del enfoque integral de derechos humanos es que el gobierno utilice la mayoría de los recursos y programas que ya tiene en marcha para desplegar acciones contra las desigualdades creadas por la pobreza, la edad, la discapacidad, los problemas medioambientales y, por supuesto, el género. Desde la perspectiva del enfoque integral de derechos humanos, todos los recursos, programas y acciones del gobierno deben adoptar como prioridad eliminar la desigualdad de derechos humanos. El enfoque integral de derechos humanos, por consiguiente, extiende a todos los derechos humanos las premisas, metodologías y prioridades del enfoque de género. Por iniciativa del Congreso, las autoridades presupuestarias de México iniciaron la transversalización del presupuesto federal en 2008, en buena medida como resultado de la presión ejercida por los grupos feministas. Ese año, el gobierno federal creó el Programa para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, establecido para conjuntar y coordinar el Fondo de Recursos Públicos que por primera vez fue reservado para impulsar las acciones orientadas a cerrar las brechas de desigualdad de género. El Programa para la Transversalidad de la Perspectiva de Género fue sujeto a reglas de operación en 2010 y desde 2011 se volvió obligatorio para el gobierno federal a nivel constitucional. Rebautizado como el Programa para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres, desde entonces el presupuesto de género es incluido en el presupuesto de egresos de la Federación y reportado en los informes de finanzas públicas y en la cuenta de la Hacienda Pública de la Federación. En 2011 fue reconocido también en todos los instrumentos presupuestales el gasto integral de derechos humanos, el cual agrupa las acciones y los recursos públicos para el cuidado del ambiente y para reconocer la diversidad cultural, etaria y de discapacidades, con adición a la igualdad de género. En 2012 fue dictada por el Congreso la prohibición legal para el gobierno federal de reducir la proporción del presupuesto de género. En 2013, el gasto de derechos humanos, incluido el gasto de género, fueron considerados también en el Plan Nacional de Desarrollo, incorporándose así el enfoque integral de derechos humanos completo en el instrumento de planeación de mediano plazo del gobierno mexicano.
bueno, continuamos con esta entrevista, con esta charla en este programa de Momento Económico. Esta charla es referente a las aportaciones, a las principales aportaciones que ha hecho la economía feminista a la ciencia económica y cómo esto altera todas las políticas públicas y las políticas económicas, y es una nueva alternativa para transformar nuestra sociedad, digamos, de manera más igualitaria. Vamos a continuar con esta plática con la maestra Natalia Flores Garrido. Ya la había presentado a ella. Es candidata a ser doctora por la Universidad Nelson Mandela de Sudáfrica y también docente de la universidad en el posgrado de Economía. Y también vamos a escuchar posteriormente una entrevista con la maestra Violeta Rodríguez del Villar, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, así de manera un poco general, resumida, dinos para ti, ¿cuáles las principales aportaciones que tendría la economía feminista a las políticas económicas, que es la manera diaria y cotidiana en cómo se pueden ir transformando poco a poco nuestras economías y nuestra sociedad? Sí, eso es todo un reto, ¿no? Porque de pronto estamos acá en la teorización súper profunda, pero después es cómo vamos a trasladar eso como en la vida de las personas, ¿no? Y pues eso tiene que ser a través de la política económica y de la política pública. Creo que una de las principales demandas que hay dentro de la economía feminista es, insisto, con esto de los cuidados, para que haya políticas públicas de cuidado. O sea, las políticas públicas de cuidado son indispensables para poder corregir como este desbalance que hay, que decíamos, entre la esfera productiva y la reproductiva, y que las desigualdades de género, como hemos platicado un poquito, pero como todas sabemos por nuestra vida cotidiana o las experiencias de nuestras madres, de nuestras abuelas, etcétera, sabemos que esta distinción entre lo productivo y lo reproductivo es una de las principales fuentes de desigualdad de género. Para poder intervenir en esto, lo que se necesitan son políticas públicas que colectivicen el cuidado, que lo saquen de la esfera de lo privado, de la familia, que es de la familia, por no decir de las mujeres de la familia, ¿no? Que son las que nada tienen más que hacerse bolas para resolver como todas estas exigencias, y que se pueda ver como un bien colectivo, porque finalmente el cuidado es un bien colectivo. Como tú decías hace rato, todas, todes, todos necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida, pero como sociedad también los necesitamos para reproducir la fuerza de trabajo en las generaciones presentes y en las venideras, ¿no? Para eso necesitamos que haya políticas públicas de cuidados. Se ha hablado incluso de que se cree un sistema nacional de cuidados, que creo que en este momento es urgente. Pero es también importante saber que todo esto, como muchas de las políticas que se proponen dentro de la economía feminista, implican más gasto social. No, esto es muy importante que lo digamos y que quede claro y que se entienda por qué. No es posible hacer economía feminista en un contexto de austeridad. Necesitamos que el Estado redistribuya el ingreso, necesitamos que el Estado participe más, necesitamos que el Estado nos dé acceso a derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, ¿no? Entonces, va más allá de simplemente decir, bueno, creemos un programa para que haya 50% hombres y 50% mujeres en todos los sectores de la economía, ¿no? Es más allá, es decir, ¿cómo vamos a garantizar no solo que las mujeres participen en la economía? Porque las mujeres ya participamos en la economía y lo hemos hecho históricamente, ¿no? Justamente decir, hemos cuidado históricamente, es decir, hemos participado en el sistema económico históricamente. Entonces, no es solo esta visión superficial, diría yo, de vamos a sacar a las mujeres del cuidado y trasladarlas al mercado laboral, sino para lograr como esta sociedad más justa, hay que intervenir con políticas profundas, ¿no? Políticas profundas de redistribución y de gasto social. Y también de educación, ¿no? Que ahí podría venir toda la parte del presupuesto hacia nuevos programas de estudio de la educación básica, para que ya se visualice esta gran diferencia de el 50% de la población que son las mujeres y qué trabajo hacen, y se reconozca ese trabajo de cuidados y de reproducción
social, como decían, y realmente se valore. Porque mucho se piensa a veces que nada más las mujeres entrando al mercado de trabajo vamos a generar mayor economía, mayor riqueza y se soluciona el problema, ¿no? Pero no, es que tiene que haber todo un entorno de aceptación de que las mujeres trabajamos muchísimo en esto del cuidado y que en el trabajo remunerado ganamos menos. O sea, tiene que haber un reconocimiento y no nada más este nivel de participación del 50-50, sino que, como tú dices, va más allá. Tiene que haber todo una creencia por parte de toda la sociedad, un reconocimiento para que podamos desarrollarnos realmente las mujeres como cualquier persona que debe desarrollarse en este mundo. Y la otra cuestión sería, si tú crees que puede haber algún avance, algunas nuevas propuestas de la economía feminista en esta época, digamos, ya casi de pospandemia. Todavía no decimos oficial porque nos estamos, adelantando, pero ¿sí crees que haya algo que haya avanzado, que tenga alguna propuesta para esta situación ya después de todo lo que hemos sufrido con la pandemia? Híjole, esa pregunta es muy interesante por el momento justo en el que estamos viviendo, ¿no? De pospandemia, porque yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que muchas economistas, feministas y críticas desde otras perspectivas decíamos como, esta situación sí nos va a hacer que reflexionemos sobre el sistema, ¿no? Sí. Que reflexionemos sobre las injusticias del sistema, que reflexionemos sobre cómo nos organizamos, sobre nuestros derechos económicos, nuestro acceso a la salud, por ejemplo, la posibilidad de parar. ¿Te acuerdas que al principio sí. Era una gran discusión de, bueno, pero quiénes pueden quedarse en su casa, quiénes tienen que salir a trabajar? Así es. Creo que fue un momento en el que muchas injusticias sociales se hicieron transparentes. O sea, las podíamos ver y no solo ver, sino vivir en nuestra cotidianidad, ¿no? Todas las personas que tuvimos que dejar de trabajar, las mamás que se quedaron haciendo el teletrabajo y con los hijos y con sin redes de apoyo, sin poder verse con las vecinas, con las amigas, etcétera, ¿no? Y entonces ahora parece como que quisiéramos fingir que eso no pasó, ¿no? Como, sí. Bueno, ya regresamos a producir en los mismos niveles, regresamos a las mismas políticas de cuidado que ya teníamos, que son claramente insuficientes, etcétera. Creo que es importante que no dejemos ir como esos temas que habíamos estado señalando, que después la pandemia agudizó, y entonces ahora no hay que decir, sí, vamos a regresar a lo de siempre, porque no es posible, ¿no? No es posible. Y para mí dos fueron los temas principales que fueron muy evidentes y que espero que seamos capaces como de proponer políticas en ese sentido. El primero pues es otra vez el del cuidado, ¿no? O sea, todas, algunas lo vivimos o acompañamos a alguien cercana, alguna mujer cercana que se hizo cargo del cuidado de los hijos, ¿no? De los hijos cuando no pudieron ir a la escuela, etcétera, etcétera. Y vimos cómo es necesario redistribuir esa responsabilidad. O sea, no puede caer siempre en las mamás. Claro. Y el segundo tema que vimos, que fue para mí también muy evidente, es el de los niveles de precariedad en los que vivimos socialmente, ¿no? O sea, en un país como México, con tasas tan altas de informalidad, lo que la pandemia también reveló fue que estamos totalmente sin acceso a derechos económicos, como poder simplemente subsistir, tener acceso a alimentación, a salud, a vivienda, como estos derechos que tendrían que ser mínimos, garantizados para hombres y para mujeres. Entonces, ahí es importante ver, como fue importante ver en ese momento, las interacciones entre esto que hablábamos del género y la clase, ¿no? El género y la clase, porque otra vez, o sea, hay muchas políticas que proponen que simplemente traer a las mujeres al mercado de trabajo en lo que sea que trabajen, ¿no? Así sea vendiendo refrescos o gorditas afuera de las escuelas o lo que sea, como ya están participando en la fuerza de trabajo, ya están empoderadas, ¿no? Y lo que vimos fue, bueno, sí, ha habido un crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y al mismo tiempo ha habido una precarización del mercado de trabajo para hombres y para mujeres. Entonces, creo que lo que toca es
vincular como el género, la raza, la clase y nuestras demandas desde la economía feminista con estas otras demandas, ¿no? Que en realidad no es que estén separadas, sino que en la realidad están todas juntas. O sea, nosotros no somos solo mujeres o solo hombres, sino que somos mujeres de cierta clase social, con cierta orientación sexual, etcétera, ¿no? De ciertos procesos raciales, etcétera. Sí, somos. Y todo eso, ver cómo hacer propuestas justamente porque tenemos que demandar, ya es urgente que demandemos acceso a derechos económicos. Sí, yo creo que la pandemia realmente todavía no está bien teorizado, todavía no está la propuesta perfecta, digamos, pero yo creo que sí vamos a sacar muchas cosas de las experiencias que pasó en la pandemia, encerrarnos, tener los cuidados. Los hombres mismos se enfrentaron a estar encerrados en las casas todo el tiempo que no estaban acostumbrados, y yo creo que puede tener ahí, sí puede tener algunas repercusiones en la teoría y en las políticas económicas. Ojalá. Esperemos que la economía feminista dé estas propuestas. Bueno, también podemos ver en otra cápsula por parte de la doctora Violeta del Villar, que habla exactamente sobre el presupuesto de género. Cómo el presupuesto de género en México se ha integrado a la política económica y cuál ha sido su evaluación, cuáles han sido los resultados, y llama a que realmente se considere todas las demandas de las mujeres para crear estas nuevas condiciones que permitan el desarrollo y la igualdad entre hombres y mujeres en México, ¿no? El anexo 13 del presupuesto y la cuenta pública de la Federación distribuye fondos a los programas implementados por el gobierno para promover la igualdad de género, incluyendo transferencias a adultos mayores, transferencias para el pago de guarderías, becas para las mujeres, incentivos para los proyectos productivos de las mujeres, recursos para atender la salud reproductiva y para el desarrollo de hábitats sostenibles, entre muchos otros. En 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico consideró que México es un país que se encuentra en el camino correcto para la presupuestación de género. Sin embargo, el presupuesto de género mexicano enfrenta retos. En promedio, el gasto integral de derechos humanos representó el 35% del gasto neto total ejercido por el sector público presupuestario entre 2011 y 2021. El 2.8% de esa proporción fue gasto para la igualdad de género. Pese a ello, el presupuesto de género solamente ha sido utilizado por el 20% de las oficinas de gobierno. Esto implica que la mayoría de oficinas de gobierno no han adoptado la perspectiva de género, lo que se encuentra en franca oposición al compromiso que realizó México cuando adoptó la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual mandata conseguir que la perspectiva de género se incorpore normalmente en todos los programas y todos los ministerios del gobierno. El gasto de género ha tenido además un desempeño significativamente irregular. Se ha concentrado en programas de corto plazo, aun a pesar de que son los que atienden a un menor número de beneficiarios. También ha incumplido sus metas físicas y presupuestales. Casi 50% del presupuesto de género ejercido entre 2011 y 2021 financió programas que fueron cancelados de 1 a 4 años después de haber iniciado, los cuales proporcionaron apenas el 16% de las acciones provistas por el gobierno como parte de los programas para la igualdad de género. Como consecuencia, las oficinas públicas que realizaron acciones de género no maximizaron el número de servicios per cápita que ofrecieron. Adicionalmente, el gobierno no reportó las causas y consecuencias de la frecuente creación y cancelación de programas de género.
En particular, el gobierno no ha aclarado si la frecuente creación de programas de género de corto plazo responde a las necesidades requeridas para cerrar las brechas de género. Tampoco ha reportado las pérdidas provocadas a la población que deja de recibir acciones de género cuando dichos programas son cancelados. En lo que se refiere al presupuesto no ejercido, este representó el 3.5% del presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión. Los más afectados fueron los programas de largo plazo, al subejercer 5% del presupuesto de género que tenían autorizado. Lo anterior, aún a pesar de ser los que más acciones de género han desplegado. En conclusión, aun cuando México ha desarrollado los mecanismos institucionales que lo colocan en la senda hacia la igualdad de género, se encuentra en riesgo de avanzar muy lentamente hacia ese objetivo o inclusive de incumplirlo, principalmente debido a que su proceso de transversalización se encuentra estancado, lo que se debe a que el enfoque de género y en general el enfoque de derechos humanos no ha continuado extendiéndose a lo largo de la mayoría de oficinas y programas de gobierno. También porque las oficinas y programas que sí han puesto manos a la obra se han visto afectadas por constantes recortes presupuestales que las han llevado a cancelar frecuentemente programas para la igualdad de género, así como a incumplir sus metas de gasto y de atención a la población. En ese contexto, resulta urgente modificar las normas y prácticas presupuestales para volver a dinamizar la transversalización del presupuesto público y extender la adopción del enfoque de género y de derechos humanos a todas las oficinas públicas. También es necesario que las autoridades presupuestales establezcan mecanismos para facilitar y promover el cumplimiento de las metas físicas y financieras de los programas para la igualdad de género que ya están en marcha, alineando estos últimos al desempeño de las brechas de género. Bueno, pues qué interesante ha sido todo esto. Has logrado resumir, dar las principales aportes de la economía feminista. Realmente es un llamado a todos, que yo creo que existe ya en la universidad una preocupación y ya existen programas, ya existen cátedras, materias, ponencias acerca de todas estas preocupaciones que tenemos las economistas feministas y los objetivos que buscamos. Siempre, siempre la universidad tiene pues una incidencia, aunque no se pueda hacer inmediata, en las políticas económicas, en las políticas sociales, y yo creo que esto ayuda mucho a pensar en un mejor futuro. Pero dinos ya al final, ¿cuáles serían, después de estas reflexiones que nos diste, cuáles serían unas conclusiones, unas aportaciones que tú quisieras ya puntualizar? Sí, pues primero otra vez agradecer, y también, como decías, es cierto que la UNAM es uno de los pocos lugares o fue pionera en el estudio del género y la economía, ¿no? De la economía feminista. Yo aprendí aquí muchísimo cuando fui profesora, asistente de profesora en la especialidad del género y la economía. Entonces sí creo que hay este interés y realmente lo agradezco muchísimo, lo he agradecido muchísimo. Y bueno, como para concluir, yo creo que es importante recordar que la economía feminista lo que nos propone son alternativas, ¿no? Los que nos propone son otras rutas, otros caminos para pensar en otros sistemas, para pensar en otras formas de vivir. Y esto es urgente y por eso cada vez más atrae atención, ¿no? A lo mejor hace 10 años cuando empezamos venían 3 personas a las conferencias y ahora ya vienen más. ¿Y por qué vienen más? No es solo porque el tema se haya puesto de moda, ¿eh? Creo que porque lo que se nos ha hecho evidente para muchas es que este sistema ya no da más, ¿no? Que estamos enfrentando crisis en múltiples niveles. Tenemos la crisis climática, la crisis económica, la crisis de la pandemia. Vemos como trabajadoras, ¿no? Como mujeres trabajadoras, cómo tenemos cada vez menos derechos laborales y derechos económicos, ¿no?
Cómo cada vez más nos hacemos rollo con si queremos tener hijos o no queremos tener hijos, o si los vamos a tener, quién nos va a ayudar a cuidarlos, cómo los vamos a cuidar, etcétera. Son problemas que nos afectan muy en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. O sea, no es la teorización así súper abstracta que podemos hacer como de académica o de hobby o lo que sea. Modelos económicos, sí, matemáticos. No, así que sales de ahí ya. Sino que es nuestra propia vida y es una propia vida que yo pienso que cada vez más personas nos damos cuenta de lo invivible que es, de lo insostenible que es, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra la economía feminista a decir, bueno, sí podemos salir como de esta crisis multisistema que vivimos, pero tenemos que pensar, y tenemos que pensar no como con ese viejo economicismo de arreglamos la economía y vamos a arreglar todo lo demás, sino entender la economía precisamente en su profunda relación con lo social, con lo cultural, con lo encarnado, con los cuerpos, ¿no? Con lo político, por supuesto. Y ver cómo sí estamos dando algunas alternativas, pero hace falta muchísimo trabajo. Pero al mismo tiempo, siento que cada vez somos más las personas que nos interesamos por estos temas, por cómo nos afectan y que estamos buscando soluciones. Y no es decir que la economía feminista tiene todas las soluciones, ¿no? Pero tiene algunas ideas interesantes. Sí, pero mira, una cosa interesante que a mí me gusta muchísimo de la economía feminista es que hace todas las propuestas viables. O sea, todas las políticas económicas que puede proponer son viables. No se necesita realmente una gran transformación, una revolución, sino que esta es, digamos, más lenta. Es una cuestión de enfrentarnos, como tú dices, al día, ver nuestra realidad, ver la realidad de todas nuestras mujeres, de nuestros hombres, nuestros hijos. Y yo creo que esas alternativas de realidad es lo que la hace más viable y que va como que modificando un núcleo muy importante que es desde la familia, desde las relaciones internas de la familia con los hijos, con las hijas, con el esposo. Creo que eso es lo que la economía feminista es exitosa, digamos, y que puede llegar a modificar cualquier cosa. No sé tú qué piensas. Sí, yo creo que sí, y que tiene que ver justo, mira qué bonito cerramos con la primera pregunta que me hiciste, ¿no? Y que yo te decía, bueno, es que es desde la epistemología feminista y de partir de las experiencias encarnadas de las mujeres, ¿no? Bien. Entonces no es esta teorización así de abstracta, sino... Por eso es viable, porque lo que nos preocupa no es el modelo, lo tal, sino lo que las mujeres viven en el día a día, ¿no? Lo que las personas vivimos en el día a día. Y por eso hay medidas muy concretas, que a lo mejor no es vamos a transformar el sistema de un momento para otro, pero que sí podemos ir descomponiéndola en medidas muy concretas. Claro. Medidas públicas para el cuidado, mayor gasto social. Insisto, no podemos hacer economía feminista en un contexto de austeridad. Y hay suficiente evidencia de cómo la austeridad a quienes mayormente perjudica es a las mujeres. Claro. Y la evidencia está ahí para quien la necesite, la puede revisar, ¿no? Sí. Pero como esas medidas que son muy concretas y muy puntuales, sí que podemos irlas defendiendo. Acceso a derechos laborales, acceso a derechos económicos, ingresos básico universal, ir como tejiendo todas estas posibilidades, ¿no? Sí, que siempre todo se vea en relación a los hombres y las mujeres y tratar de ir hacia la igualdad, ¿no? Hacia la igualdad de derechos, de derechos humanos, de derechos económicos, como dices, de todos los derechos que cualquier persona tiene hoy y debe de tener hoy en cualquier economía del mundo. Entonces, la economía feminista yo creo que es una buena alternativa para muchos y que no está basada en supuestos, eso te iba a decir, porque las economistas sabemos que todos los modelos tienen supuestos que no son reales. Claro. Y creo que eso es también donde ataca muy claramente la economía feminista. Termina con esos supuestos teóricos que no son reales y trata de imponer la realidad. Yo creo que ahí está su problema, pero su éxito en el largo plazo, ¿no? Claro. Eso esperemos. Bueno, vamos a cerrar este programa, esta temática. Esperamos haber contribuido a explicar un poquito qué es la economía feminista y que veamos los avances y sigamos trabajando en dar más alternativas de política económica. Ojalá que sí. Pues muchas gracias por estar aquí, Natalia. No, al contrario. Seguiremos platicando en distintos ámbitos de la universidad, de nuestro estudio como economistas.
Y yo invito a todo el público, a todos los televidentes, que pues si pueden enviar sus comentarios, sus preguntas, a todas las vías de contacto que están apareciendo en la pantalla y que esperamos nos las hagan llegar. Nosotros trataremos de seguir desarrollando estudios y tratando de dar contestación a todos estos preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias.